Cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Muy buenos días para todos. Hoy celebramos a San Alfonso María de Ligorio. Manda celebrar también la misa de hoy. Se manda a celebrar hoy por Milciades Tenorio Jiménez, intención de la familia. Vamos a unirnos a la familia para orar por don Milciades. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Hermanos, al comenzar esta celebración, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad. Ten piedad de mí, ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad de mí, ten piedad, Jesucristo, ten piedad. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad de mí. Celebramos a San Ignacio de Loyola, presbítero. Oremos. Oh Dios, que suscitaste a San Ignacio en tu iglesia para que extendiera la mayor gloria de tu nombre, haz que con su auxilio y a imitación suya luchemos en la tierra y merezcamos compartir con él la corona en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y el Dios por los siglos de los siglos. Le
Lectura del libro del Levítico. El Señor habló a Moisés en el monte Sinaí. Haz el cómputo de 7 semanas de años, 7 por 7, o sea, 49 años. A toque de trompeta darás un bando por todo el país, el día 10 del séptimo mes. El día de la expiación haréis resonar la trompeta por todo vuestro país. Santificaréis el año 50 y promulgaréis manumisión en el país para todos sus moradores. Celebraréis jubileo. Cada uno recobrará su propiedad y retornará a su familia. El año 50 es para vosotros jubilar. No sembraréis ni segaréis el grano de ricio, ni cortaréis las uvas de cepas bordes. Porque es jubileo, lo considerarás sagrado. Comeréis de la cosecha de vuestros campos. En este año jubilar, cada uno recobrará su propiedad. Cuando realices operaciones de compra y venta con alguien de tu pueblo, no lo perjudiques. Lo que compres a uno de tu pueblo se tasará según el número de años transcurridos después del jubileo. Él, a su vez, te lo cobrará según el número de cosechas anuales. Cuantos más años falten, más alto será el precio. Cuanto menos, menor será el precio, porque él te cobra según el número de cosechas. Nadie perjudicará a uno de su pueblo. Teme a tu Dios. Yo soy el Señor, vuestro Dios. Palabra del Señor. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo oyó el tetrarca Herodes lo que se contaba de Jesús y dijo a sus cortesanos: ese es Juan el Bautista, que ha resucitado de entre los muertos y por eso las fuerzas milagrosas actúan en él. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado por motivo de Herodías, mujer de su hermano Filipo, porque Juan le decía que no le era lícito vivir con ella. Quería mandarlo matar, pero tuvo miedo de la gente que lo tenía por profeta. El día del cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó delante de todos y le gustó tanto a Herodes que juró
darle lo que pidiera. Ella, instigada por su madre, le dijo: «Dame ahora mismo en la bandeja la cabeza de Juan el Bautista». El rey lo sintió, pero por el juramento y los invitados ordenó que se la dieran y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Trajeron la cabeza en la bandeja, se la entregaron a la joven y ella se la llevó a su madre. Sus discípulos recogieron el cadáver, lo enterraron y fueron a contárselo a Jesús. Palabra del Señor. Los que siguen las lecturas de todos los días de la misa, o la misa diaria, estamos en el libro de Levítico. Ayer escuchamos que el pueblo de Israel va estableciendo algunas fiestas sagradas, fiestas litúrgicas, donde se va formando la asamblea litúrgica para alabar y bendecir a Dios. Hoy se habla de establecer un jubileo cada 50 años o a los 50 años. Eso es lo que nos comenta ahora el libro del Levítico, el establecimiento de un año jubilar. Un año jubilar donde, como la expresión misma lo dice, la gente esté en paz, en alegría, donde se ponga en orden con Dios y en orden con los demás. Y así se establece ese año jubilar. Y la invitación final de esta lectura, de alguna manera también resume el sentido de ese año jubilar. Dice: que nadie perjudique a su prójimo, y teme a tu Dios, porque yo soy el Señor, su Dios. Ahí se resume la naturaleza y el espíritu de ese año jubilar, como arreglar las cosas y estar en paz con los demás y en paz con Dios. Que nadie perjudique a su prójimo, que nadie le haga daño al otro, y a su vez respetar, temer y amar a Dios, porque yo soy el Señor, dice él. Pues eso es de alguna manera el derrotero, el camino que debe seguir todo bautizado, todo cristiano: evitar hacerle daño al otro y amar a Dios, respetar a Dios. Claro, en la historia hemos visto que el ser humano ni una cosa ni la otra a veces la cumple, ni evitar hacerle daño al prójimo ni temer a Dios. Vimos eso en el relato del Evangelio, con que nos comentaba el caso de Juan el Bautista, profeta, que fue mandado a decapitar, le cortaron la cabeza por orden de Herodes y por petición de Herodías. Y la razón es que Herodes estaba conviviendo con la cuñada, con su cuñada, es decir, con la mujer de su hermano. Oiga, tremendo. Herodes conviviendo con la cuñada. Y entonces el profeta Juan le decía la verdad, le decía: oiga, eso no está bien, eso es pecado. ¿Cómo así que usted viviendo con
con la mujer de su hermano. Le está faltando el respeto a su hermano, le está faltando el respeto a Dios, a todo el mundo. Entonces Herodías odiaba a Juan el Bautista por esa razón, porque le decía la verdad. Y entonces Herodías mandó a pedir la cabeza. Y Herodes pues le obedeció y le mandó a cortar la cabeza, destruyendo a este profeta. Pues hermanos, a partir de ese relato ya muy conocido, pues nosotros, como bautizados, como cristianos, como hijos de Dios, vivir en la verdad, alejados, ojalá, de aquello que haga daño a otros, que destruya a otros. Por eso retomo y recalco las palabras finales del libro del Levítico: que nadie le haga daño a su prójimo. Porque hoy esa historia se sigue repitiendo, la gente haciéndole daño al otro, es decir, descabezando, tal vez no físicamente, pero a veces mandamos a hacerle daño a otros, la gente perdiéndole el respeto a Dios. Hagamos entonces eco y resonar esa palabra: que nadie perjudique a su prójimo, teme a tu Dios, porque yo soy el Señor tu Dios. Que así sea. Hermanos, para que ese sacrificio mío también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que te sean gratas las ofrendas que te presentamos en la celebración de San Ignacio de Loyola. Concédenos que estos sagrados misterios, en los cuales has puesto la fuente de toda santidad, nos santifiquen en la verdad, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Verdad, es justo y necesario,
es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro. Porque de tal manera concedes a tu Iglesia regocijarse en la fiesta de San Ignacio de Loyola, que la fortaleces con el ejemplo de su vida, la instruyes con su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, con los ángeles y la multitud de los santos, te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar: Santo, 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 dicen los querubines, santo, 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 en nuestro rey Yahvé, santo, 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 es el que nos redime, porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria es, porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria es, cielo y tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán, cielo y tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán, no, no. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias que nos haces dignos de vivirte en presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo José Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que murieron: Milciades Tenorio Jiménez, y de todos los que han muerto, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Como hijos de Dios,
Oremos las palabras que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, dijiste a los apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con ustedes. Dense el saludo de la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma, ya que no te puedo recibir sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén.
en el dolor. Y al que sufre en soledad, entreguemos nuestro amor y consuelo fraternal. El sacrificio de alabanza que te ofrecimos, Señor, en acción de gracias, en la celebración de San Ignacio de Loyola, nos lleve a la perpetua alabanza de tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Quiero hacerles una invitación. Hoy hay una enseñanza, una catequesis, una charla sobre Dios Padre. Ustedes saben que nosotros creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Entonces hoy vamos a tener una charla a las 5 de la tarde acá en el templo sobre Dios Padre, y mañana misa especial también con esa intención a las 6:30 de la tarde. Pero les recuerdo que mañana hay 4 misas, 7:30 de la mañana, repito, 7:30, 11 de la mañana, 4:30 de la tarde y esta que les acabé de mencionar, 6:30. Así que católicos, mañana a santificar el día del Señor. Oigan, ¿lo escucharon? ¿Qué hacen los católicos un domingo? Santificar el domingo, día del Señor. Concédele, Señor, el descanso eterno. En paz descanse Milciades Tenorio Jiménez y todos los difuntos
por la misericordia de Dios, descansen en paz. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Pueden ir en paz. Le rezamos a la Virgen, permanecen en su puesto. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Buen día para todos.